Buenos días. El encuentro del siglo. The meeting of the century. Please sit down. Take a chair. Les vamos a compartir las reglas del juego que definimos entre el señor Richard Dawkins, Deepak Chopra y su servidor. Un preámbulo. Bravo. De verdad es un honor tener estas mentes en este lugar. Recordarles a quienes tienen en este auditorio y qué pretendemos lograr con lo mismo. El doctor Richard Dawkins. Si pueden prender un poco las luces para que pueda ver tanto Richard como Deepak, el auditorio que tiene. El señor Richard Dawkins escribió uno de los libros que han impactado más a la humanidad, El gen egoísta, y de igual manera El espejismo de Dios, más muchísimos otros libros que han vendido más de 2 millones de copias en inglés y está publicado en más de 30 idiomas. Este año, el doctor Richard Dawkins, en el Prospect Magazine, salió como el pensador número uno del mundo. Es galardonado, además fue galardonado con la medalla de plata de la Sociedad Zoológica de Londres y por supuesto es miembro exclusivo de la Real Sociedad de Londres, Fellow of the Royal Society. Entre muchas otras cosas, Richard Dawkins. De igual manera, Deepak Chopra es autor de más de 75 libros, incluyendo 21 New York Times Best Sellers. Es escritor, es médico y conferencista de origen indio y, por supuesto, proponente de medicina alternativa y Ayurveda, fundando el Chopra Center for Wellbeing junto con David Simón. Señoras y señores, el señor Deepak Chopra, sus libros han sido traducidos también a más de 30 idiomas y ha vendido también más de 20 millones de copias en el mundo. Deepak Chopra. Para lograr este encuentro tuvimos muchas reuniones en Londres, telefónicas, desde San Diego, y llegamos a los siguientes acuerdos desde hace más de 8 meses que empezó esto. Primero, esto no es un debate. This is not a debate. It's a dialogue. Es un diálogo, es un encuentro. Queremos conocer a profundidad qué es lo que se opina y lo que se piensa sobre 3 temas fundamentales. El primer tema es si realmente el universo tiene un propósito, si hay un para qué en la vida, si hay un sentido, o si por supuesto lo contrario es lo correcto, que no hay ningún propósito, la vida es la vida, la evolución es la evolución. Tema número 2, si la religión es buena o mala para la humanidad. Y tema número 3, la relación entre ciencia y espiritualidad. ¿Existe una física cuántica dentro de la espiritualidad y por lo tanto la espiritualidad es parte de la ciencia? ¿O eso es una charlatanería y la física cuántica ha sido abusada, mal interpretada y mal expuesta por la gente que cree en esta conciencia y en esta espiritualidad? Con base en estos 3 temas,
Tanto Richard como Deepak propusieron preguntas. Las preguntas de Deepak se encuentran aquí, las de Richard se encuentran aquí. Ellos podrán utilizar preguntas de aquí o de allá, o si quieren, hacer sus propias preguntas, porque sobre la evolución de este diálogo surgirán cosas que con antelación, por supuesto, no llegaron a suceder. Sin embargo, también tenemos unas pelotas transparentes que de vez en cuando vamos a sacar, que son preguntas realizadas por algunos de los speakers. A todos los speakers de las Suelas Ideas se les invitó a hacer preguntas. Algunos las enviaron. Reglas del juego. Deepak Chopra, después de definirlo con antelación, inicia y propone, al haber ganado el volado, que el señor profesor Dr. Richard Dawkins le haga la primera pregunta. Él tendrá 3 minutos. Nosotros tenemos aquí un reloj. There is our watch. There are 3 minutes. There is a clock. You have 3 minutes, Professor Dawkins, to ask. Once, una vez que empieza la pregunta, once he makes you the question, you just have 3 minutes to answer. Tienes 3 minutos para contestar. Once you finished, en cuanto termine, you have 90 seconds. 90 segundos. To comment and talk about the answer that Deepak gave you. And then you will have 60 seconds, if you want, 60 segundos, si así lo desea, en and then brindar las últimas palabras en relación a esa pregunta. ¿Está de acuerdo, profesor Dawkins? Muy bien. Señoras y señores, este es un diálogo. Le quiero preguntar a ustedes que levante la mano. ¿Quiénes antes de empezar este encuentro consideran que el universo sí tiene un propósito? Hay una fuerza sobrenatural que es parte de la ciencia. Quisiera saber que levante la mano. Prendan las luces, por favor. ¿Quiénes están a favor del señor Deepak Chopra con antelación y antes del encuentro? Griten yo. Ok. ¿Quiénes están de acuerdo con que la evolución, lo aleatorio, la selección natural y la vida no tiene un propósito más que la vida misma y que no hay una fuerza natural, que levante la mano, que griten yo? Wow, it's divided. ¿Quién cree que la religión es mala para la humanidad? Que grite yo. They believe that religion is bad for humanity. ¿Quiénes creen que la religión is good for humanity? O todos piensan igual y están muy confundidos, o está muy, muy dividida el panel. Are you ready? Can we begin? ¿Estamos listos? ¿Podemos empezar? Richard, we will begin with you. Would you like to use Richard, one ¿deseas of these utilizar una de estas pelotas o deseas hacer tú tu propia pregunta o una pregunta que escribiste? O más bien, repito, ¿deseas hacer tu propia pregunta o la que enviaste? Empecemos con las blancas. Al riesgo. He wants to al riesgo. Doki dice, yo quiero una pregunta de alguien que no conozca. A question from somebody that I do not know. La pregunta es nada más y nada menos. This question is from Alan de Botton. Wow. En español se las digo y ahora en inglés. ¿Alguna vez es suficiente? En inglés. Is it ever enough? ¿Es suficiente? Simply not sencillamente no creer. ¿En qué más podemos pensar? ¿Alguna vez es suficiente simplemente no creer? ¿En qué más puede uno creer? Let me see the question. Déjame ver la pregunta porque no te escuché. Is it ever enough simply not to believe? Sencillamente es no creer, ¿en qué más podemos creer? Okay, so let me muy bien, entonces voy a comenzar diciéndoles opinion, que según mi opinión, todas las creencias, es así, es encubrir la inseguridad.
Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen en la gravedad? Bueno, sería esta una pregunta ridícula. Por lo tanto, yo no estoy aquí para convencerlos de que deben de creer en cualquier cosa, en especialmente en lo sobrenatural. Yo estoy aquí para preguntarles una pregunta fundamental que se hizo anteriormente. ¿El universo tiene un propósito? Y hay dos formas para verlo. Si uno lo ve desde arriba hacia abajo, desde el punto de vista de los organismos biológicos, pareciera que los organismos biológicos tienen un propósito, incluso